Thank you very much. It's really a great pleasure. Muchas gracias. Es un placer y un honor estar con ustedes para poder cambiar diferentes puntos de vista. Yo no tengo duda que es puntos de vista diferentes y controversiales cuando hablamos del sector de hidrocarburos. Y yo voy a buscar discutir y abordar estos asuntos. Mi punto de vista es la recuperación. Recuperación debe ser en el tema de la energía renovable y la dirección a futuro para la economía del mundo. Estaría basada en la descarbonización de la economía del mundo para mediados del siglo. Y en ese punto, los hidrocarburos, los combustibles fósiles en la economía del mundo. Así que yo pienso que esta es la realidad y es probable que sea una realidad que está acelerada por o debido a los programas de política principales, las administraciones, Unión Europea, en Asia con los acuerdos con China de descarbonizar la economía china para el año 2060 y los compromisos de Corea y Japón para descarbonizar sus economías para el año 2050. Así que es el trabajo en este punto que se está haciendo y lo que se va a hablar de la recuperación y el sector de hidrocarburos en Latinoamérica en ese contexto. El calentamiento global es un punto de esos 2 grados más. La cantidad de los cambios en esta debido a las tormentas, la sequía, las olas de calor, los daños a la biodiversidad y más cosas que están incrementando. El año 2020 ha sido el año más caliente en la historia, el récord. Cada año que va pasando es el más alto de temperatura en récord. Y nosotros estamos calentando el planeta 2 grados por década. Y la idea es reducir a 1.5. Nosotros estamos haciendo efectos de retroalimentación en todo esto. Y lo más urgente sería el precio de metro C, y hay muchos otros cambios profundos en el camino de el hielo de los mares que se reflejan en el planeta, el derretimiento de las zonas congeladas, la pérdida de las selvas debido a la sequía y muchas otras fuerzas profundas que pueden tener alimentación. Y todo esto es para decir que las presiones para la descarbonización van a crecer año tras año. Nosotros tenemos que manejarlas. Que lo que está desapareciendo, pero los cambios de clima tienen que estarse abordando a nivel universal. Segundo, para tener alguna seguridad en esto, tenemos que descarbonizar. Y tercero, las tecnologías para la descarbonización mejoran fenomenalmente con offshore, con onshore del viento, onshore con la capacidad de almacenamiento, las rejillas inteligentes. Nosotros podemos hacer sistemas de energía que enteramente son renovables, esencialmente, evidentemente con los combustibles fósiles, que está hecho, realizado por ingenieros alrededor del mundo, que hacen vehículos
diferente elección en muchos países, emisión de combustible, vehículos, algunos para el año 2025, para el 2030, algunos dicen para el año 2035, pero está saliendo el vehículo de combustible interno. La idea es hacer para todo el plan de transporte muchas soluciones técnicas. Por supuesto, esto está yendo hacia la electrificación. La descarbonización es realmente llegando a ser una visión muy clara. Y la política del medio ambiente, la administración de Trump estaba enteramente basada en la reestructuración de combustibles fósiles. Yo, de cierto modo, el mercado de valores mostró señales como colapso de valores de equidad en el sector de hidrocarburos, básicamente alcanzando el final de presunción de que continuaba el boom en este sector y los bancos estaban retirando sus inversiones en proyectos e inversiones a gran escala. No sé si esto continúa, pero está yendo definitivamente en la dirección de la descarbonización. Y un punto que yo quiero añadir es que el Medio Oriente tiene reservas bajo costo en el mundo y ellos serán los proveedores residuales en el proceso de descarbonización. En Arabia, en los dos años anteriores, creo que el precio puede bajar 25 o 30 dólares un barril y aún están haciendo dinero. Eso es básicamente una realidad geológica y financiera que nosotros tenemos en este sector a medida que la descarbonización procede. Entonces, en las reservas que quedan ingresos en 2025, más o menos, para los proyectos, hay nuevas exploraciones, desarrollo para las reservas, para 50, 60, 70 dólares el barril, reservas a bajo costo, que se va a encontrar continuidad. Un problema de continuidad que viene. Esto no es el marco de la política de la mayoría de Latinoamérica. Se quiere ver los hidrocarburos como motor de recuperación del COVID y descargar los Pemex y ver la recuperación. Se quiere tener la industria de los hidrocarburos en Colombia, que tenga mucho interés, que muchos proyectos de fracking en Argentina. Yo no lo creo que al final estos proyectos sean viables, sean sobrevivan el contexto político. Sí, lo que Biden dice cuando llega a la oficina y especialmente en Glasgow en noviembre. Pero lo que imagino, lo que pienso es que nosotros veremos la mayoría de los gobiernos del mundo que estarán descarbonizados para mediados de este siglo y la industria va a necesitar las posiciones dentro de esa realidad. Así que esos son los puntos con los que yo quiero comenzar. Yo sé que yo voy a buscar estar atento para la discusión en estos aspectos. Muchas gracias.